Com tots sabeu, en el poble de Petra, una vegada acaben les festes de Santa Prixedis, acte seguit, comencen les festes de la Mare de Déu dels Àngels en aquest convent. Però enguany, la situació és molt diferent i haurem de celebrar també les festes d'una manera diferent. Per això, els nostres frares franciscans, Fray Carlos Adrián i Fray Carlos Enrique, mos explicaran quins actes tindrem enguany amb motiu de les festes de la Mare de Déu dels Àngels del convent. Vos pas amb ells i vos explicaran amb molta il·lusió. Hermanos y hermanas, paz y bien a todos aquellos que sintonizan la televisión de Petra, aquí en Petra y hasta donde llegue su señal. Queremos, Fray Carlos Enrique y su servidor, Fray Carlos Adrián, invitarlos a las celebraciones litúrgicas que vamos a tener en preparación a la solemnidad del 2 de agosto de Nuestra Señora, la Madre de los Ángeles. Y queremos compartir con ustedes el horario de las celebraciones y el sentido de estas fiestas. Vamos a iniciar el próximo viernes 24 de julio con un novenario, 9 celebraciones litúrgicas en preparación, como les digo, a esta solemnidad. Todos los días van a ser las celebraciones aquí en el convento a las 7 de la tarde, a excepción del día domingo 26, que la vamos a tener en la iglesia parroquial a las 8 de la noche. Asimismo, la celebración de la solemnidad será el domingo 2 de agosto a las 11:30 de la mañana aquí en el convento. Los esperamos a cada uno de ustedes. Van a ser días de una grande fiesta en el cual vamos a compartir la fe, vamos a compartir el carisma franciscano y vamos a compartir las gracias que Dios tiene para nosotros. También recordarles que el sentido de esta fiesta es esta indulgencia, este regalo maravilloso que Dios nos da a través de San Francisco de Asís y Nuestra Madre de los Ángeles. Recordemos que esta indulgencia es la primera en la historia de la Iglesia en concederse gratuitamente. Solamente se necesita orar, estar preparados espiritualmente con la confesión, la comunión y participación en la misa y orar por el Santo Padre. Durante las celebraciones de estos 9 días, estaremos pidiendo en cada uno de los días por un sector específico de la sociedad de Petra. Es decir, un día pediremos por los niños, otro día por los jóvenes, otro día por las madres, por los padres, por los obreros en la construcción, por distintos sectores de la sociedad. A modo que todo Petra esté incluido en las celebraciones y todos podamos ser también bendecidos por Dios y por la intercesión de María Santísima. Así que están todos cordialmente invitados, serán bienvenidos a esta casa y les prometemos que estaremos practicando el mallorquín para poder hablar más plenamente con todos. Dios les bendiga y los esperamos próximamente. Paz y bien.